Nosotros en este momento para hacer las denuncias tenemos que tener el documento probatorio en la mano. Yo escucho algunas opiniones que hay un doble de pago, pero no es en los valores del contrato que me parece que estaría entre los valores del CAS con los locadores. Ajá, sí. ¿No? En el mes de febrero probablemente ha habido un error en cuanto a hacer la planilla de los que están en los locadores, ponerlos en la planilla de CAS. Y que eso yo realmente... Ha originado doble cobro, y ha originado doble cobro, ¿verdad? Doble cobro. ¿Pero qué? ¿Nadie se enteró? O sea, los funcionarios enteraron, los trabajadores recibieron doble cobro y cobraron. Claro, por eso le digo, el tema es que este tipo de situaciones no son, son anómalas, naturalmente. Sabemos, pero yo tampoco puedo expresar si fueron 5, si fueron 2, claro. Si fueron 10. Pero que pero sí existen, ¿verdad? Sí existen. Es la versión, es la declaración que escuchamos. Naturalmente alguna información deben dar de tenerlo para expresar lo siguiente. También haciendo algunas averiguaciones sabemos que ese dinero finalmente ha retornado. Pero no, eso no configura ya un delito ahí, don Guillermo Sánchez. Yo pienso que definitivamente un error bastante criticable administrativamente, claro. Primero porque no sé quién emitió los informes para tarear y hacer la planilla vía CAS y luego no informar también a las órdenes de servicio que se hacen en logística y al final ocurrió la duplicidad. Entonces ahí, bueno, la responsabilidad la tendrán que tomar y estuvo la exgerente de Recursos Humanos, porque bueno, debe responder sobre este tema. Que es un hecho subsanado es lo que nos indican, pero es un error grave administrativo y claro que sí, ¿no? Ahora a la ex gerenta lo han premiado, lo han puesto al costado del gerente general y el alcalde ha dicho que el gerente lo ha puesto, o sea, el alcalde olímpicamente se le va la mano, o sea, el gerente lo ha puesto, pero el alcalde titular es él. Mira, la verdad es que a veces hay decisiones que sí, como usted señala, a veces no son las más adecuadas, ¿no? Si el gerente municipal ha tomado la determinación de que sea una asesora personal de él, no tengo respuesta nada más que se las tendrá que dar él. Pero en una municipalidad en donde hablamos de crisis económica, en donde realmente necesitamos algunos profesionales, debería en todo caso desarrollar en otro lugar. Creo que la gerencia de asesor de municipalidad creo que tiene algo de todos los asesores y creo que tampoco la municipalidad pues tiene tanto dinero como para cargarse de más asesorías, ¿no? ¿Están esperando ustedes la documentación del caso de la doble avenida y doble pago? Estamos tras de eso y apenas lo tengamos, seguramente que vamos a tener que verificar, probablemente, pues lo voy a repetir, inclusive, se lo comento esto como una situación casi similar, pues en el mes de marzo cuando se nos pagó, se tenía que pagar a los trabajadores que trabajan los domingos y feriados, sin embargo, un error y no se les pagó. Okay.